Last week on Due South. Frankie's a very hands-on kind of guy. He kept a meticulous record of every distributor and dealer he ever knew. He owned Frankie's List, he owned the entire West Side. That list is a fairy tale. Hi, honey, I'm home. Well, it shouldn't be too tough an assignment, eh, Constable? I'll take good care of your daughter, sir. Just make sure that she has a good time and shows up at the ball tomorrow night. You know that ball my father really wants me to go to tomorrow night? I'm not going. That's to tonight? Don't worry about it. I'm not going anywhere. Where you wanted to go? It's the wildest club in town. Miss Nichols? See you, Chicago! In a hurry to see the sights, are you? Why are you doing this to me? I'm your escort. Your father has entrusted you to my care. My father doesn't give a damn about me. Would you consider discussing this over coffee? When do I get my own life? When do I get to do what I want to do? When do I get to stop being the perfect little princess and go skinny dipping? Ah, a costume party, is it? Well, it sounds like good, clean fun. Long Island Ice Tea, keep coming. How old are you? How old do I look? I've been bad. I've been very bad. Please punish me. There's nothing so bad that it can't be forgiven, son. This is great. Nobody move. Would anyone here happen to have a pair of handcuffs? Who you got? Frazier. Where are the matches, honey? She has them. The girl. They say I have this friend who, through an unfortunate set of circumstances, happened to be in the club at the time of the raid. Sister, huh? You want to hear something funny? I thought I was going to meet someone like you tonight. Latvia? Yeah. Don't put those in your mouth, honey. Where'd you get those, huh? En Chicago. In our lives there's a time of coming when all the world seems lost and torn. In our lives there's a time of coming when all around is scorn. In our lives there's a time of coming when glory could be born. So you're wondering, girl, is trouble here to stay? There's a new world coming your way. Thank you.
Lo siento. In our times there's a storm a-coming, bringing trouble and pain to everyone. In our times there's a strong wind blowing, tearing down the world of sun. In our times could be a time a-coming when we'll feel a brilliant sun. So you're wondering, girl, is trouble here to stay? There's a new world coming your way. There's a time a-coming when you will see everything so clear. In your life there's a time a-coming when you'll stand and face your fear. In your life there's a star shining and your destination's near. So you're wondering, girl, is trouble here to stay? There's a new world coming your way. Hola. ¿Me está persiguiendo? Me parece que son muy caros. ¿Qué? Los pendientes que estaba mirando. ¿Y usted qué sabe? Bueno, no lo sé, pero como he visto que esas jóvenes han decidido no comprarlos, he pensado que eran muy caros. Aunque no creo que él opine igual. Tengo la impresión de que se ha fijado en ellas porque no para de observarlas. Es más, yo diría que va a preguntarles algo. ¿A preguntarles qué? Si piensan pagarlos. ¿No me ha dicho que tomara mis propias decisiones? Por supuesto. Me disculpa, he visto algo que seguramente le gustará a mi perro. Perdone, busco algo un poco original para un perro lobo. Será... ¿Muy pequeño? Oh, vaya. Disculpe, no sabe cuánto lo siento. No se preocupe. Enseguida lo recogeré todo. Permítame ayudarle. Chris. Oh, cielos. ¿Puede disculparme? Sí, claro. ¡Espere un momento! Aquí está prohibido fumar. Buenas noches, señoritas. Perdone, ¿no habrá visto a...? ¡Está bien! ¡Le va!
¿Dónde están? Disculpe, por favor. Con permiso. Tortazo. Ese tío está loco. Dime qué has hecho con ellas. Como un idiota. Me he pateado la ciudad buscando a Eddie Beach y resulta que tú sabes dónde está. ¿Qué te pasa en la cabeza, Ray? ¿Qué quieres que me pase? Nada. ¿Qué ha dicho Beach? ¿Le ha dicho algo en el ascensor o solo le ha quitado el bolso? Si me hubiera dicho lo que quería, se lo habría dado. No soy idiota. No encuentro la llave. ¿La ha visto en el coche? Si quiere, ya le abriré yo. Oh, es usted muy amable, señora. ¿Seguro que es el bolso que ha llevado al club? Sí. ¿No has visto nada parecido a una lista? Algo pequeño, no sé, una libreta o un disquete. He vaciado el bolso en esta mesa. Si no está aquí, no sé dónde está. Tiene usted un mensaje. Hola, Cristina. Soy papá. Supongo que estás durmiendo. He llamado a tu puerta, pero no me has oído. Descansa, porque mañana es el gran baile. Por cierto, creo que le gustas al hijo del embajador. Te quiero. ¿El vestido que llevaba tiene bolsillos? Oh, lo siento. Tenga. Compruébelo usted. Pero no encontrará libretas, ni listas, ni nada. ¿Sabe? Creo que están haciendo una montaña de un grano de arena. A lo mejor era un vulgar carcerista o un drogado, yo qué sé. Mire, no tengo ni idea de lo que está pasando. No sé si el que me ha atacado era ese tal Eddie o un pirata. Lo único que sé es que no se ha llevado nada, porque no tengo nada suyo. No hay ningún motivo para que vuelva a atacarme. Aún así, debo protegerla. Chicago, me han protegido toda la vida. Así que por una vez déjeme hacer lo que me dé la gana. Lo único que quiero hacer ahora es dormir. Esto empieza a ser humillante. ¿Sabéis? Me pilláis de milagro porque hoy tenía una cita. Tengo vida privada. Te agradecemos que hayas venido, Elaine. ¿Tenemos fotos de todos los del club? Con las huellas incluidas, aún no puedo entender que detuvieras a esa gente. Hay que cuidar la moral pública, Elaine. ¿Sigues pensando que el club es la conexión? La señorita Papillon cogió sin darse cuenta algo que Eddie quiere, y el único punto de unión posible es el club. Si Eddie hubiera estado, alguien le habría visto. No le estoy buscando a él. Busco a su hermana. La he pillado robándole joyas de su apartamento. Si lo ha hecho una vez, seguro que lo ha hecho más veces. Menuda familia. Sí. También me ha dicho que era el ama de llaves, pero me lo creo tanto como que es su hermana. Aquí no está. Le sobra barbilla. ¿Sabéis? Hace 3 meses que un chico quiere salir conmigo. Y hoy le he dicho que quería irme a dormir. Pero la próxima vez saldré, porque no puedes tener a alguien esperando toda la vida, ¿verdad? No, desde luego, sería injusto. ¿Quieres concentrarte de una vez? Todos los dibujos se parecen a Fraser disfrazado.